Después de que María Elizabeth Anús, hija del actor Tony Bravo, fuera arrestada por asesinar a su pareja, argumentando que había sido en defensa propia, ahora se supo que el juicio correspondiente acaba de dar inicio, por lo que la familia del histrión confía en que todo saldrá a su favor. A 15 años de que Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi vivieran un infierno al ser secuestradas, la primera actriz revivió la pesadilla en una entrevista con Adela Micha, pues confesó que su hermana la hizo responsable de la tragedia debido a que a ella la liberaron 17 días antes. Luego de toda la polémica que Atala Sarmiento provocó tras su salida de Ventaneando, la conductora decidió utilizar su canal de YouTube para revelar la verdad, admitiendo que todo se derivó a que no llegó a un acuerdo con las cláusulas de su contrato. Después de 15 años de formar parte del programa radiofónico Ya Párate, Omar Chaparro utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que ya no trabajará en la emisión, aunque por el momento el conductor prefirió no revelar el motivo de su salida. Estas fueron las irresistibles del día.